Espíritu Santo, Jesús, Salvador de los hombres, sana nuestros corazones, ven a nuestro encuentro, y el Espíritu Santo, fuego de amor, esté siempre con todos ustedes. Nos reunimos en esta tarde muy especial, muy agradable, nos visita el don de la lluvia, y nos reunimos para que, por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Señora del Rayo, nuestro Señor Jesucristo nos devuelva la salud a los que estamos enfermos, a los que estamos enfermos físicamente, a los que alguno de nuestros órganos nos está fallando, está caducando, se está viendo enfermo, lento en su trabajo. Pero también queremos pedir la salud por los que estamos enfermos emocionalmente, esa profunda sin tener una razón lógica en nuestra vida. Y la gente me lo indica. No eres feliz porque no tienes todo para ser feliz, pero así es este demonio de la depresión que nos invade y nos derrumba en las camas y no tenemos fuerzas ni para pensar en el mañana, ni en el presente, ni arreglarnos. Y en un tercer momento pediremos por nuestra sanación, por nuestra salud espiritual, que el Señor expulse los demonios que hay dentro de nosotros, que destierre el rencor, el odio, que solamente nos lastima a nosotros, que nos hace daño a nuestro corazón, que sane las heridas del pasado, que olvidemos lo que nos ha ocurrido. Recuerden que el hombre no se define, el hombre y la mujer no se define por lo que ha hecho, determinar la vida del ser humano, ni siquiera por lo que estamos viviendo presente. El hombre y la mujer se definen por lo que están llamados a ser. Dios tiene un proyecto para nosotros y eso es lo que nos define como tal. Hombres de bien, mujeres de bien, hombres sanos, saludables, porque Dios quiere para nosotros una vida no truncada, no una vida enferma, no una vida en pedacitos. No, la vida que Dios quiere para nosotros es una vida en plenitud. Es una vida plena, es una vida feliz, es una vida completa. Y hoy le vamos a pedir que nos la dé, que nos la regale, con nuestro corazón lleno de fe. Empezamos pidiéndole la primera sanación de nuestra Eucaristía. Que perdone nuestras culpas, que sane nuestros corazones, que limpie nuestros pecados, que derrame su gracia abundante nuestros vacilantes corazones, para encontrar en Él la paz que tanto anhela nuestro corazón. Decimos todos juntos: yo confío ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Contra ti,
Quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana. Escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede a los que están afligidos por el dolor y las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también se Cristo, pasión, Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para pintarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije:
cuando estabas toda ensangrentada. Vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata, y vestidos de lino, de seda y bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y mi salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Desde el origen de los tiempos, desde el origen del hombre, ha querido alejarse del dolor, del sufrimiento, de todo aquello que lo lastima, de la enfermedad. Incluso ya en el Antiguo Testamento la enfermedad estaba asociada al pecado. Un hombre, una mujer estaba enfermo o enferma y entonces se le atribuía a un pecado que hubiera cometido. Incluso no el enfermo, sino a un pecado que hubieran podido cometer sus papás o algún pariente cercano. Este está enfermo porque alguien de su casa pecó. Y a veces todavía ese pensamiento se ha venido acarreando hasta nuestros tiempos. Seguimos asociando nosotros la enfermedad, el dolor, el sufrimiento al pecado. Seguimos pensando muchas veces que el dolor y el sufrimiento es producto del pecado. En el Antiguo Testamento, las personas que merecían los favores de Dios eran los ricos, los reyes, los poderosos. Porque si usted es amigo de Dios, Dios le va a bendecir con bienes materiales, con dinero. No sé si ustedes hayan visto esos programas que hay de las iglesias cristianas, sobre todo de las de origen brasileño, No Sufra Más y todas esas. Dan testimonio ahí varias personas. De repente sale un paletero que vende: no, yo cuando era católica vendía paletas y me hice de esta iglesia y ahora tengo muchas sucursales de Holanda, de la Michoacana. Se volvió rico de repente porque se hizo amigo de Dios. Los amigos de Dios del Antiguo Testamento son los sabios, la gente que tiene sabiduría. Los amigos de Dios en el Antiguo Testamento son los sanos, los que están sanos, porque si es amigo de Dios, Dios le va a procurar la salud. La enfermedad es producto del pecado, de la enemistad con Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece como el Redentor, como el Mesías, como el que proclama e instituye el reino de los cielos en medio de nosotros,
Una de las características principales del reino de los cielos es devolverle la salud a los enfermos. No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos los que necesitan del Mesías. Claro que Jesús vino no a sanar a los enfermos, esa no es una tarea exclusiva de Jesús. Él vino a proclamar el año de gracia del Señor. Él vino a proclamar la buena nueva que nos libera de todas nuestras ataduras. Pero dentro de esa proclamación, uno de los signos importantes del reino es expulsar la enfermedad. La enfermedad que ya Jesús no asocia al pecado. La enfermedad, el sufrimiento y el dolor que casi santifica nuestro Señor Jesucristo con sus padecimientos, con sus dolores, con el aceptar su camino de la cruz, casi nos está diciendo a nosotros: el dolor es redentor, el dolor es salvífico, el dolor bien orientado nos purifica, nos santifica. Por eso en las bienaventuranzas no se cansa de decir: dichosos los que sufren, dichosos los que son perseguidos, claro, por causa de la justicia. Y si la pobreza pudiera ser una enfermedad, que sí es y muy contagiosa, también la llama dichosa. Dichosos ustedes los pobres, si saben conducirse con inteligencia, con sabiduría, les sabrán sacar mucho fruto a su pobreza, a su enfermedad, a su dolor y a su sufrimiento. Abrazar la cruz, hermanos, significa ver el dolor como la asociación de nuestros padecimientos al sacrificio redentor de Cristo. Así de sencillo es. Esto no impide a que nosotros hagamos sacrificios, ofrendas, a que nosotros nos entreguemos a la iglesia para que por intercesión de los santos, de la Santísima Virgen María, recibamos la salud que necesitamos de manos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Santiago en su carta: ¿hay algún enfermo en la iglesia? ¿Se encuentra un herido sufriendo en nuestras comunidades? Manden traer a los sacerdotes, a los presbíteros, para que les impongan las manos a los enfermos, para que los unjan con aceite, con óleo perfumado, y si es voluntad de Dios, recuperarán la salud. Porque todo lo puede el que tiene fe y se asocia al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos sane, que toque nuestros corazones, que no solamente nos sane físicamente, que a lo mejor es lo más apremiante que tenemos, que toque con su mano nuestro corazón y lo haga blando y generoso, que expulse de nuestro corazón el odio, el rencor, que aplaque nuestros pensamientos, que le dé paz a nuestros pensamientos, que les dé cordura, que los haga lógicos, que se asocien a los pensamientos de Dios, para que no estén distanciados mis pensamientos y los pensamientos de Dios. Vamos a pedirle que generosamente toque nuestro páncreas, que toque nuestro hígado, nuestros pulmones, que toque nuestros intestinos, que toque nuestra garganta, nuestra voz, para que salgan palabras edificantes que unan a nuestra comunidad. Que sane nuestros ojos para ver con ternura, para no ver con coraje, para ver con amor, con generosidad. Que sane nuestras manos, para que con las manos nuestras podamos bendecir a nuestros seres queridos, para que con nuestras manos podamos saludar a los amigos, para que con las manos podamos abrazar a nuestros seres queridos, para que con las manos podamos bendecir, levantar al que está caído, proteger al necesitado, al desguarecido, para hacerlo sentar con nosotros. Que toque nuestras piernas para que nos conduzcan hacia el hermano que está solo, triste y necesitado. Pidámosle que nos devuelva la salud todos juntos, porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Pongámonos en las manos del Señor,
en las manos de nuestra Santísima Virgen María en su advocación del rayo. ¿Qué madre quiere ver herido o enfermo a uno de sus hijos? Ninguna. ¿Qué madre soporta el dolor de sus hijos, de sus hijas? Ninguna. La madre es salud, la madre es sanación, la madre es salvación. Por eso, dentro de los miles de advocaciones que tiene nuestra Santísima Virgen, hay unas advocaciones que son preciosas y precisas para pedirle por la salud. Se nos presenta la Virgen María como refugio de pecadores. Somos nosotros los pecadores que se refugian en ese corazón generoso de María. En su advocación de consoladora de los afligidos, ella es la que consuela, ella es la que abraza, ella es la que apapacha. Auxilio de los cristianos, ella es la que nos da auxilio. Ella es la salud de los enfermos. Y a esa advocación queremos apelar en esta tarde de viernes, en esta fiesta patronal de Nuestra Señora del Rayo. Vamos a ponernos de pie. Inclinamos la cabeza para imponer las manos. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hermanos quebrantados por el peso de los años y la enfermedad. Dirige tu mirada sobre sus corazones y escucha los deseos que necesita su vacilante corazón. Sana sus enfermedades, Dios Todopoderoso y Eterno. Atiende sus necesidades. Retírate de ellos las encidias del enemigo, el dolor y todo lo que es contrario a tu doctrina y a tu palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina los momentos de oscuridad de estos hermanos nuestros que se presentan ante ti para recibir tu santa unción y recuperar la salud. Dios Todopoderoso y Eterno, mira nuestro corazón entristecido. Sin ti nada podemos ni somos. Envía tu gracia abundante, Señor, sobre nuestros corazones, que podamos respirar con tranquilidad y con alegría. Que mañana nos levantemos con la alegría y el gozo de sabernos sanos, para que recuperadas las fuerzas desgastadas por el trabajo del día, podamos con mayor alegría y felicidad dedicarnos a extender tu reino. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que inmortal y glorioso vive y reina por los siglos de los siglos. Van a pasar los que tengan la fe, como si fueran a comulgar aquí, en orden los de esta primera banca, la segunda banca, como si fueran a comulgar. Se presentan aquí ante mí, van a ser ungidos y regresan nuevamente a su lugar. Santo. Vamos hacia arriba las palmas hacia arriba, las palmas son hacia arriba, son así, miren, fíjense cómo es, bendito sea mi Padre Dios y María Santísima. El don del Espíritu Santo y que sean perdonados todos tus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
recibe por esta unción el por medio de esta santa unción, perdonados tus pecados, las dos manos.
Thank you.
Nos ponemos de pie. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso, digámosle con gran confianza, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor, te rogamos, Señor, por la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos, Señor, por todos los enfermos, gozosos, agonizantes, que el Señor sea su por todos los enfermos de esta capilla viva la salud. Hemos escuchado nuestras súplicas y concédenos lo que tenemos con humildad. Por Jesús nuestro Señor, presentamos los dones de pan y de vino. Sacrificio que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y ofrendas. Su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. De gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo darte gracias, Padre Santo, por Dios y todo, por Cristo, Señor y Rey. Has querido que tu Hijo único, médico de los cuerpos y nuestras debilidades, momentos de pan y santidad, en la experiencia de en el
Espíritu Santo y nos hace verdad, son todas que te pedimos que santifiques estos ojos, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, su pan, dándote gracias, diciendo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Y de nuevo pasó a su beban, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es sacramento. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, perfección, están aquí. Devuélveles la salud, concede la alegría de la vida. Hermanos, que tienen esperanza en la resurrección y de los que han muerto.
obra y cantar alabanzas. En la unidad del Espíritu Santo, la gloria por los siglos de los siglos. Nos atrevemos a ver nuestro santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu concédenos la paz en nuestros días. Señor Jesucristo, tengas en cuenta la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, paz y la unidad. Paz del Señor esté siempre. Un saludo de paz. Roberto, la paz del Señor. Olivia, la paz del Señor. Cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este los alimentos de vida eterna. Cristo nuestro Señor. Amén. Recuperando el Espíritu Santo, este cuerpo muerto, vida al mundo, líbrame, se funda tu cuerpo y tu sangre, todos mis pecados, consuma con tu último movimiento, jamás permite la comunión de tu cuerpo. Que tu pase. Que quita el pecado del mundo, los invitamos a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo, ¿no? Amén.
cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Quítese el cubrebocas. Cuerpo de Cristo. Ponga la mano con la arriba hacia arriba. El cuerpo de Cristo.
Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar el lugar en la asamblea de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Estamos rifando un cuadro de la Virgen del Rayo, les van a ofrecer boletos ahí a la salida, si alguien nos quiere ayudar cuesta 50 pesos el boleto. Les agradecemos su presencia en medio de nosotros, que se cumpla lo que su corazón desea y que le arrebaten el milagro a Dios Todopoderoso, el milagro que ustedes tanto necesitan. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Le pedimos a Nuestra Señora del Rayo que nos acompañe en esta nochecita de viernes. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apaga. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos dejes tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le brindamos un fuerte aplauso y en su día a Nuestra Señora del Rayo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Que pasen una preciosa, una lindísima nochecita de viernes.